Hola, en este video tutorial vamos a hacer un bolso de playa o tote bag. Los materiales necesarios son dos piezas de tela exterior de 53 cm por 40 cm, dos piezas de forro de la misma medida, y dos piezas de fieltro o entretela adhesiva. Si eliges entretela adhesiva, recuerda que son dos piezas de la misma medida y que las tienes que planchar en el revés de la tela exterior. Una cremallera de 53 cm y dos cintas de mochila de 82 cm cada una. Para el bolsillo interior, dos piezas de tela de forro de 23 cm por 20 cm. Y una cremallera de 23 cm. Apliques de tela reciclados de otras prendas o parches termoadhesivos. En mi caso escojo un aplique reciclado de una camiseta antigua. Para adherir el aplique al bolso utilizo entretela de doble cara o friselina. Y también necesitamos los materiales habituales de costura: hilo, agujas, jaboncillo, marcador y la máquina de coser. Para comenzar ponemos entretela de doble cara. Como ves, la entretela tiene un lado rugoso y otro lado con papel. Si quitas el papel que lo protege, es como la cinta para coger los bajos. Cuando aplicas el calor, pega por los dos lados. Colocamos el aplique encima de la parte rugosa. Colocamos papel de horno o cebolla por encima. Pasamos la plancha caliente y sin vapor, así se quedará pegada a la parte rugosa, quedando la parte de papel por el revés del aplique. En esta imagen se ve el contorno de Mickey ya recortado. Lo único que quedaría sería despegar el papel y plancharlo donde lo queramos poner. Piqueteamos los centros de todas las piezas. Colocamos el aplique bien centrado en el derecho de la tira. Quitamos el papel de la entretela de doble cara y planchamos protegiendo el aplique con papel de horno. Damos varias pasadas con la plancha muy caliente y sin vapor. Una vez pegado, pasamos una costura de refuerzo por todo el contorno de la figura. Seleccionamos una puntada en zigzag, con la longitud de puntada al mínimo, cada uno que lo ponga como más le guste. Hacer pruebas antes de ver cómo queda. Pasamos la puntada en zigzag por todo el contorno de esta manera.
el aplique quedará totalmente fijo al bolso. Cosemos la goma EVA o guata a la tela exterior. Recuerda que si escoges entretela, solo tendrás que plancharla por el revés. Cosemos la goma EVA en las dos piezas del bolso. Cosemos el bolsillo interior en el forro del bolso. Piqueteamos los centros tanto del bolsillo como el de la pieza del forro. A unos 4 centímetros del centro, guiándonos por los piquetes centrales, colocamos el bolsillo bien centrado. Fijamos con alfileres. Yo hago un pequeño piquete en la cremallera. Coloco la cremallera a unos 3 centímetros del piquete del bolsillo. Y con jaboncillo o marcador hacemos dos marcas al principio y al final de la cremallera. Uno las dos marcas con una recta. Y marco dos líneas paralelas a un centímetro por arriba y por abajo. Cierro el rectángulo y formo este rectángulo a medio centímetro aproximadamente. Pasamos una puntada por todo el rectángulo. Recortamos la línea central hasta el vértice de los triángulos laterales. Una vez recortado, pasamos el bolsillo por la apertura. Planchamos las costuras. Y colocamos la cremallera dentro del rectángulo. Fijamos con alfileres y cosemos todo el contorno. Una vez cosida la cremallera, por el revés del forro, colocamos la otra pieza del bolsillo, bien centrado. Cosemos todo el contorno del bolsillo. Cosemos el contorno sin coser la pieza del forro grande.
Una vez terminado el bolsillo del interior del bolso, en la pieza exterior del bolso donde hemos cosido el aplique, haremos dos marcas a 10 centímetros a cada lado del piquete central. Estas dos marcas nos sirven de referencia para poner las asas del bolso. Hacemos otras dos marcas a 2 centímetros del orillo, formando una cruz con las marcas anteriores. Cogemos un extremo de las cintas de mochila y medimos 10 centímetros. Fijamos con alfileres teniendo en cuenta que esté bien centrado. Ponemos un alfiler en la marca paralela al orillo. Hacemos lo mismo con el otro extremo de las cosemos el rectángulo del asa, reforzamos el asa haciendo una cruz con la puntada recta. Haremos el mismo proceso con los cuatro extremos de las dos asas. Para poner la cremallera del bolso, piqueteamos el centro de la cremallera. Juntamos los piquetes, ponemos la pieza delantera del bolso hacia arriba, la cremallera con el carro hacia abajo y encima la pieza del forro, encarando derechos de ambas telas. Fijamos con alfileres la pieza exterior, la cremallera y el forro. He quitado el carro de la cremallera para pasar una puntada. Ponemos el prensatelas de cremallera y pasamos una puntada recta. Volcamos el forro hacia atrás y pasamos una puntada recta en la tela exterior para asentar la costura.
Hacemos lo mismo con la otra pieza exterior del bolso, encaramos derechos y juntamos piquetes. Ponemos unas pinzas para sujetar ambas piezas. Volteamos y en el revés vamos a colocar el forro bien centrado con el derecho hacia abajo. Pasamos una puntada con el prensatela de cremallera y asentamos costura por el derecho. Una vez cosidos ambas piezas, colocamos el carro de la cremallera. Encaramos los derechos de las piezas exteriores y de los forros. Y vamos a coser todo el rectángulo teniendo mucho cuidado cuando lleguemos a la parte de la cremallera. La doblez de la cremallera tiene que quedar en la parte del forro. Dejamos unos 15-20 centímetros sin coser del forro, que es por donde daremos la vuelta al bolso. Cosemos con una puntada recta. Para darle profundidad al bolso, dibujamos un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Y recortamos. Unimos y cosemos haciendo esto en todas las esquinas, tanto de la tela exterior como de forro. Volteamos el bolso por la apertura. Y para finalizar, cerramos la apertura con una puntada a máquina o a mano. Espero que te guste el resultado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi blog o canal de YouTube, darle a me gusta y compartir este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.